Bueno, amiguetes, hoy vamos a ver Empire de King Cress. Bueno, vienen botes Chubby Gorilla de 60.000 litros, 50.000 litros de líquido y hay que meterle un Nico Kiss o si no, vapeas con nicotina, pues directamente. Lo que es base 30 PG, 70 VG. Según el fabricante, nos dice que este Empire es una mezcla de tabaco, vamos, un tabaquil con ron y pasas. Yo lo tengo en el Jadali, me voy para atrás y lo vapeamos. A ver, que coja esto. Perdonad. Ay. Me sabe a una mezcla de tabacos. El toque de ron. Sí se aprecia un punto alcohólico, pero no sé si es sabor a ron, a mí no me sabe a ron. Y lo que sí que más me destaca es el tema de las uvas pasas. Sí, os voy a decir que yo le puse el Nico Kiss y le he dejado como unos 6 días, me parece, 5 días, hasta que se vaya asentando lo que es la base del Nico Kiss, o sea, la nicotina, con la mezcla del líquido. ¿Y el por qué os digo esto? Porque lo probé a los 2 días, pues normalmente suelo dejarle 1 o 2 días, y notaba que me rascaba la garganta, con lo cual dije, bueno, pues voy a dejarle más. Lo probé al cuarto día, igual, me volví a rascar la garganta. Dijo, no, no está para mi gusto, no está. Y ya le dejé el quinto día, al quinto día lo probé y ya no me rascaba. Con lo cual, dependiendo de qué Nico Kit hay a veces, o de qué líquido, hay a veces también que necesita más tiempo de mezclado. ¿Vale? Más tiempo de que se vaya asentando lo que es la base de nicotina con el líquido. La verdad que cuando lo pruebas, ya sea con o sin nicotina, la primera vez, te parece raro, ¿no? Te parece curioso el paladar. Perdonad. El paladar dice, ostras, ¿esto qué es? El contraste con las uvas pasas, el ron, que ya os digo que yo no lo noto, noto un punto alcohólico, pero no. Y el tabaco, como que es muy raro para el paladar. La verdad, este líquido está muy rico, ¿vale? No es de los de cabecera para mí, porque yo los tabaquiles sabéis que no, bueno, ando ahí. No es que me atraiga mucho, pero este, la verdad que, oye, hay muchos RI4, TI4, tabaco con otras. Este es bastante innovador, ¿vale? El toque ron con pasas y el tabaco, la mezcla de tabacos, nunca había probado nada igual. Y la verdad, me ha gustado, me ha gustado. Ya os digo, no es de mis líquidos de cabecera, pero está bastante bien, está bastante bien.
No sé, ya os digo que podéis probarlo. Al inhalar, lo que noto es el punto alcohólico y la mezcla de tabacos. A ver, perdonad. Y al exhalar, lo que aparece ya es el toque dulce y el sabor de las uvas pasas. ¿Merece la pena o no merece la pena? ¿Qué tiene de bueno este líquido? Pues os digo, la mezcla es perfecta. A mí me ha impresionado bastante la mezcla. Es decir, joder, el ron con las pasas y el tabaquí hace muy buena conjunción. O sea, la mezcla que hace es muy buena, muy buena. ¿Qué es lo malo? Pues el precio. El precio ronda, me parece que eran unos 18 euros. O 18,50 con el Nico Kit, cuidado. Y sin Nico Kit creo que eran 17,50. Bueno, 17,50, 60 mililitros. Bueno, 50 mililitros en este caso. 18,50, 60 mililitros con el Nico Kit. Pues no está mal, es que están por esos precios. Entre 15 y 20 euros no te vas a encontrar un líquido menor de 15 euros. Líquido de 60 mililitros, ¿vale? Bueno, 50 más el Nico Kiss. De 15, pocos. Pocos. Y la verdad que, joder, para los que estáis empezando a vapear, que habéis dejado el tabaco hace poco, este líquido. Genial para vosotros. Genial para vosotros porque tiene el toque tabaquil, tiene la parte de ron y tiene la parte frutal de las uvas pasas. Y de verdad, en serio, está muy bueno. Probadlo, probadlo y vosotros mismos sacar las conclusiones de si os va a gustar, si no va a gustar. Es la única forma de que podáis ver si un líquido os va a gustar o no. Yo os puedo dar una referencia a lo que me sabe a mí, si me sabe bueno o si me sabe malo, pero quien lo tiene que probar sois vosotros.